Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Unju Noticias. Estamos transmitiendo en www.tv.unju.edu.ar. En el día de hoy tenemos preguntadero y es referido a estereotipos con una mirada desde la educación sexual integral, así que no se lo pierdan, con la especialista María José Carrizo. Empezamos con las primeras notas que tenemos para esta edición. El viernes pasado, el 8 de julio, tuvo lugar el 79º aniversario de la Escuela de Minas y estuvimos haciendo la cobertura de los actos del aniversario y también de la conmemoración del 9 de julio, el Día de la Independencia. Acá les compartimos una reseña en imágenes de las actividades. Recientemente, el Consejo Académico de la Facultad de Humanidades aprobó la creación de la Secretaría de Investigación en esa facultad. Acerca de la propuesta de trabajo, lo consultamos al nuevo secretario, el doctor Juan Pablo Ferreiro. La Facultad de Humanidades no solo es la facultad más grande en términos demográficos de la Universidad Nacional de Jujuy, en realidad es la segunda facultad más grande en términos numéricos de todo el NOA, sino que además es la que concentra la mayor actividad de investigación en la Universidad Nacional de Jujuy. Esto hace que esta actividad de investigación no ha sido ni regulada ni centralizada y los esfuerzos no han sido coordinados a lo largo del tiempo, y en este momento nos resulta indispensable institucionalmente contar con algún tipo de recurso institucional y organizativo que le dé cauce a todas estas actividades, todos estos equipos que son muchos y la enorme cantidad de gente que se dedica a la actividad de investigación dentro de la facultad. En este sentido es que se ha creado muy recientemente, se aprobó su creación el día 14 de este mes, la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, y el decano me ha designado a mí al frente de ella para comenzar la tarea de poder encauzar, coordinar y concentrar la investigación, las actividades de investigación y formación en investigación de la facultad. Seguimos recorriendo los institutos de investigación, las investigaciones que se realizan en esos institutos dependientes de CONICET y también de la Universidad Nacional de Jujuy. En esta nota, la doctora Fabiola Parucini nos presenta sus estudios sobre toxoplasmosis en colaboración con el Hospital de Alto Comedero para buscar la caracterización epidemiológica. También presenta el trabajo sobre Aedes aegypti que realiza en colaboración con el municipio de San Pedro para determinar zonas de riesgo. Investigación trata sobre zoonosis, en particular estoy trabajando con toxoplasmosis. En colaboración con el Hospital de Alto Comedero me focalizo en un problema de salud pública
que es la transmisión del parásito verticalmente de madre a feto o a embrión. Ese trabajo es básicamente, el objetivo de ese trabajo es la caracterización epidemiológica. Está muy avanzado, hemos logrado determinar en colaboración con el Hospital de Alto Comedero la tasa de incidencia de la infección, la prevalencia, su variación en el tiempo, su variación espacio-temporal. Por el otro lado, trabajo en infecciones transmitidas por Aedes aegypti, arbovirosis en particular, en colaboración con el municipio de San Pedro de Jujuy. En este momento estamos trabajando, armando equipos intersectoriales y básicamente estamos haciendo monitoreo y vigilancia entomológica de Aedes aegypti, monitoreando toda la ciudad con distintos tipos de trampas, trampas que capturan huevos de Aedes aegypti y también hembras grávidas de Aedes aegypti que nos van a permitir determinar zonas de riesgo en la ciudad de transmisión de estas arbovirosis y también la detección de los virus circulantes en las hembras. Ambas temáticas son temáticas de importancia regional, básicamente porque Jujuy es una provincia que está en frontera. Entonces, y a la larga, estas enfermedades pueden expandirse a lo largo de todo el territorio de Argentina. Entonces, ganando experticia antes que otras regiones, nos parece un aspecto muy importante para la región. Recién están empezando ambas investigaciones y obviamente que las investigaciones van tomando, dando resultados que te abren otras preguntas. Las preguntas, en el caso de toxoplasmosis, como la incidencia es, tiene indicadores más elevados que el promedio nacional, nos abre preguntas acerca de qué tipos de cepas del parásito están circulando en la región y hacia esa dirección nos vamos a mover. Y en el caso del proyecto de San Pedro de Jujuy, que es básicamente el monitoreo y vigilancia de Aedes, vamos hacia la organización de un proyecto más regional que abarque a la zona del NOA. El preguntadero de hoy, como les contaba, es ¿qué son los estereotipos de género? Con la especialista María José Carrizo. Los estereotipos de género son los modelos, patrones que definen cómo sentir, actuar, pensar de las personas. La sociedad atribuye estas actitudes, expectativas hacia varones y mujeres de manera diferenciada. Entonces, podemos asociar la figura masculina en relación a la fuerza, a lo público, a la inteligencia, y a las mujeres con lo débil, lo emocional y la vida privada. El problema de los estereotipos es que limitan el desarrollo de potenciales de todas las personas. Le agradecemos a María José Carrizo, que participó en este preguntadero con abordaje desde la ESI. Y enseguida estamos de vuelta después de esta pausa. Inicio espacio publicitario. Quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Son cosas que no se pueden perder. Tiene que seguirse como una tradición, como quien dice siguiendo la huella. A este club le pueden faltar muchas cosas, pero hay algo que tiene que es la unión. We'll be right back.
más UNCU. Estamos más cerca. La universidad sos vos. Hay más universidad. Fin espacio publicitario. Seguimos con más UNJU Noticias. Hace poquito se conocieron avances en el estudio de peces fósiles en nuestro país, en particular con el trabajo de investigación sobre un espécimen hallado en la zona de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, y que había sido resguardado hace más de 20 años. Sobre esto hablamos con la paleontóloga Soledad Buric Cavalli, que hizo parte de ese trabajo de investigación. Y también es interesante el estudio porque pone en relevancia la importancia que tiene la comprensión de los peces del hemisferio sur. Cuando nos ponemos a pensar en cuestiones históricas sobre la evolución del conocimiento en relación a la comprensión de la historia de las faunas de peces, vemos que en el hemisferio norte, sobre todo en Europa, peces fósiles se vienen estudiando hace más de 200 años. En Sudamérica es muy nuevo el estudio, por ahí puede llegar a tener 50 años como mucho, y en Argentina es más nuevo aún. De hecho, las primeras paleontólogas que estamos trabajando en peces fósiles somos actualmente 3 chicas, una en Córdoba, una en San Luis y yo en La Plata. Y yo, por decirlo así, soy como la más vieja, digamos, y la que está formando becarias para que, bueno, sigan con las distintas líneas que me propuse en un momento. Con lo cual, eso me parece sumamente interesante, como poner en relevancia la importancia que tiene la comprensión de los peces del hemisferio sur, en particular de Argentina, para entender cómo fue la historia evolutiva de las faunas, que no todo viene del hemisferio norte, que acá también hay cosas súper interesantes que pueden dar mucha información. Información breve en UNJU Noticias. Servicio de recibos de sueldo digitalizados. El servicio de recibos de sueldo digitalizados ya está a disposición de la comunidad universitaria. Para obtener más información sobre las instrucciones de uso o cualquier otra inquietud, pueden comunicarse al correo electrónico arai@unju.edu.ar. Seguimos con más información breve en esta edición de UNJU Noticias. Convocatoria a becas de apoyo a la realización de carreras de doctorado de la UNJU. La Universidad Nacional de Jujuy abre la convocatoria a postulaciones para becas de apoyo a la realización de carreras de doctorado. Va a estar abierta hasta el día 29 de julio y pueden consultar los requisitos o información de interés al correo electrónico posgrado@unju.edu.ar. Cerramos esta edición de UNJU Noticias. Nos encontramos en la próxima en www.tv.unju.edu.ar.